como no tengo nada planeado con Ken y como no lo veré hoy, he decidido hacer el reto de las 24 horas encerrada en mi casa pero con los ojos vendados. Ay, espero cumplirlo y espero no tropezar con todas las cosas. Ya estoy más que preparada. Tengo todo lo que necesito para este reto. Aquí está mi cell phone, mis auriculares inalámbricos, comida. Ya, voy a comenzar. Tengo ganas de tomar algo. Ah, ya sé que voy a tomar. Tomaré de el frappuccino. Pero, ¿dónde está? No, este no es. A ver. Ah, no. Ah, este es. Este sí es. Qué delicioso está este pastel. Escuchar algo de música. ¿Dónde están mis headphones? Ay, no los alcanzo. Ah, se me cayeron en la alfombra. Esto de no poder ver es muy complicado. Ay. Ok, ahora sí, a escuchar música y a bailar. Hola Google, tócame una canción para bailar. Ya, suficiente. Estoy algo cansada, me recostaré un rato. Ay, este va a ser un día muy largo. Ay. Vaya, vaya. Mira lo que tenemos aquí. A una bella durmiente. A ver si es cierto que está dormida y no oye nada. ¡Hola! ¡Hola! Esa está muy dormida. A ver, qué cosas de valor hay aquí. Mira este cuadro. Parece un cuadro auténtico de Da Vinci, la Mona Lisa. Voy a llevar. ¿Qué ha pasado aquí? Barbie ha dejado la puerta abierta y está ahí recostada. ¿Qué pasa? Barbie, despierta. Despierta, Barbie. Ken, me has arruinado mi reto. ¿Qué haces aquí? Dijiste que no vendrías hoy. Lo sé, Barbie, pero te extrañé y decidí venir a verte. De sorpresa, te traje estas flores. Barbie, falta algo en tu pared. El cuadro de la Mona Lisa. Sí, Ken. Este reto fallido me ha salido muy caro. Denunciaré el robo. Ese ladrón no podrá vender el cuadro porque va a necesitar el certificado de autenticidad. ¿Tú crees? Ay, no sé. Ese era un cuadro muy, pero muy apreciado por mi bisabuela. Ay. No te preocupes, Barbie. Ya resolveremos esto. Recuperarás tu cuadro. Ya verás. Gracias, Ken, por ser tan comprensible. No sabes cuánto me alegra que hayas venido.